Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Me pillaron como siempre, estoy leyendo. Tengo un cómic super clásico, voy a dejarle para que no brille tanto. Que es dibujado, siempre a mí me molesta porque soy fanático de George Pérez. Este es un comicazo hecho por George Pérez. La primera vez que se encuentran Ant-Man y Wasp juntos por primera vez, ahí está. Lo pueden ver ahí. Está muy... Esto es un cómic que es historia, histórico. Muy histórico. Tengo hartos cómics históricos. Acá tengo El Secreto Revelado. Ah, de Onslaught. ¿Se acuerdan de la etapa de Onslaught? Es uno de mis tesoros que tengo. Cómics que son historia. Y para unirlo, atarlo al tema de hoy día, que dijimos que vamos a comenzar a hablar de la historia de los cómics. Pero no voy a empezar con el Action Comic 1, la primera versión de Superman. No vamos a hablar de ese clásico cómic, ¿no? Sino que vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, cómo se originan los cómics, porque es un tema que muchos me han preguntado, me dicen, ¿cómo nacen los cómics? Bueno, los historiadores no se ponen nunca de acuerdo de cómo nacieron los cómics. Incluso algunos se van en una gola profunda y se pueden hablar de las pinturas murales de los egipcios, porque básicamente los cómics son dibujos que van contando historias. No sé si es así, en esta clasificación cae, quedan dentro de esta clasificación los egipcios, las pinturas, los murales, que sean tremendos murales, donde de los monitos, bueno, igual eran dibujos que contaban historias. También ahí, por ejemplo, eso fue entre el 1422 al 1411 antes de Cristo. Ya habían comiqueros. Qué decir, en la dinastía china, la japonesa, los romanos, los griegos que hacían estos cántaros, ¿se acuerdan? Los griegos hacían unos cántaros y pintaban ahí una historia, iban contando su relato. No existían los libros, así que todo ahí, en estos libros. En la Edad Media ya comenzó esta narración visual que hacían en las naves de la iglesia. Contaban pasajes de la Biblia, qué sé yo. Y también se podría considerar eso como el inicio o la necesidad, buscar la necesidad de contar una historia a través de imágenes. ¿Ya? Porque ya la Edad Media, perdón, ya existían los cuentos, ¿cierto? Los trovadores, ya venían de la época del mismo Homero, era un... contaba cuentos, entonces necesitaban eso que contaban, también dibujarlo, explicarlo, mostrarlo con imágenes. Entonces, tenemos, por ejemplo, yo lo dejé anotado para que no se me olvidaran, los 24 compartimientos del vitral de la Catedral de Chartres, uno de los primeros, ¿cómo lo podríamos? No, es que no son cómics, pero son o formas de explicar o de mostrar una historia a través de dibujos. También está el tapiz de Baxeu, no cacho francés, en el siglo XI, ya, bueno, mil y algo. ¿Ya? El manuscrito, los manuscritos iluminados, como ejemplo, el Salterio de San Luis, que es del año 1253 al 1270. Bueno, la Biblia de la Catedral de Maciejowski, en el 1250. Voy a ver si puedo encontrar la imagen y la voy a ir colocando ahí. Eso sería como el inicio de... Pero... Nada. No podríamos decir que eso es el inicio de los cómics. No. Ese fue el inicio de empezar, de empezar a buscar formas de contar una historia a través de dibujos. Que básicamente sí son los cómics, sí podríamos aplicarlo. Por eso los historiadores de los cómics los van colocando. Pero la revolución fue cuando en 1446 Gutenberg inventó la imprenta. ¿Por qué fue la revolución? Porque los ilustradores comienzan
a masificar sus dibujos. Antes hacía un dibujito y cuando, por ejemplo, la Revolución Francesa fue mucho después, pero no sé, pues, querían reírse de algún político, de algún rey, era un dibujo nomás y se moría. Ahora ya tenían la posibilidad de imprimir ¿cómo se llaman sus dibujos? De sacar hartas copias cuando se logró hacer impresión tipográfica, ¿cierto? Y pudieran sacar todos sus dibujos y todas sus cosas, ¿cierto? Ya. Eso fue gracias a Gutenberg. Y lo que hizo que tipos como David Kunstler o Pedro Porcel, no es el gordo Porcel, no, pudieran ocupar la imprenta y hacerse famoso. Pero eso tampoco se consideraría cómic. ¿Por qué? Porque era una ilustración y abajo lo escribían. ¿Recuerdan los más viejos? ¿Recuerdan los chistes de que salían en el diario Austral? ¿Recuerdan que era una pura imagen y abajo venía el chiste? ¿Ya? Entonces, tampoco podríamos decir que eso era un cómic. ¿Ya? Como que le faltaba. Fue. Le faltaba un poquito. Después de eso, ya mucho más adelante, en el siglo XVII, fue Isaac Cruikshank quien inventó el famoso globo de diálogo. ¿Cierto? Dibujaba un monito, un globo de diálogo. Voy a colocar la foto aquí del señor Isaac. Ahí está. Él fue el que inventó el famoso globo de diálogo. Y que fue una revolución porque ya se podría decir, se podría ya empezar a explicar, ¿cierto? Pero tampoco era cómic. ¿Ya? Y no fue cómic. ¿Y por qué es cómic? Porque cómic quiere decir cómico. Porque en esa época todas estas historietas y todas estas ilustraciones eran cómicas. Acuérdense que, recuerden cuando el bufón del rey era el único que estaba autorizado a agarrar para el tendeo al rey. Y aquí lo mismo. Aquí ya estamos cerca de la Revolución Francesa y se hacían estas historietas, estas ilustraciones, estos chistes, para reírse de la clase obrera, de la clase dominante, los tipos que andaban con la Revolución Francesa y todo. Ya, aquí pasaba eso. Ya. Se ocupaban esto para reírse, entonces eran cómicos. Pero, ¿cuándo fue que quedó la tendala? Fue en el año 1895, cuando se empezó a publicar este personaje, que lo tengo aquí. La embarré, voy a colocar la imagen acá mejor. Ando heavy hoy día. Que se llamaba, la tira se llamaba The Hogan's Alley. Es como el callejón de Hogan. ¿Ya? Pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy es conocido, es hiper conocido como The Yellow Kid, que está ahí arriba, que es obra de Richard Oakley, ya ese Richard Felton Oakley, que es el primer dibujante de cómic que hace la historia secuencial, que ocupa una viñeta, inicio, desarrollo, final, con su cómic Yellow Kid, el chico amarillo. Entonces, este es el momento en que se crea el cómic, ¿ya? La tira cómica, cómic, ¿ya? Él lo que hizo fue contar el mismo chiste, pero dijo, no sé, que lo voy a, para explicarlo mejor, lo voy a explicar en 3, 4, 5, 6 viñetas. Creó la viñeta. Richard Felton Oakley creó la viñeta, ¿cierto? Entonces contaba. Hay un pequeño detalle. ¿Han escuchado hablar de la prensa amarilla? Cuando la prensa es chismosa. La cosa es que. voy a buscar aquí dónde está el chico amarillo. Aquí está el chico amarillo. Si se dan cuenta, se llama chico amarillo porque es el primero. Vamos a colocar ahí. Es el primer cómic que es a color porque costaba mucho imprimir. Costaba mucho en dinero y también costaba mucho en técnica, no bien en técnica, eso era caro, las técnicas eran muy difíciles, hablando de hace 120 y tantos años, ya 1895, la aparición de Yellow Kid. Entonces, si se dan cuenta, en su, dice de algo, en su polera, ¿cierto? Que es de color amarilla, viene escrito algo. En este caso dice, well, Huggy, here to you. En los comentarios vamos a colocar lo que quiere decir, pero la gracia es que ahí colocaba ciertos
Richard Felton Oakley colocaba ciertos mensajes medio entre copucha, ¿ya? Entonces, como era el chico amarillo, se empezó a decir que toda la prensa sensacionalista, ¿ya? Media copuchenta, se le empezó a llamar como la prensa amarillista, amarillista por esto, por el Yellow Kid, ¿ya? Y por eso hasta el día de hoy hemos conocido la frase de prensa amarilla. No la prensa rosa, esa que se preocupa de los enamorados, de que este está pululando con este. Pero la otra, la sensacionalista, la que le busca meterle el dedo, eso se le llama prensa amarilla, prensa amarillista. ¿Y por qué viene? Ya lo saben, por Yellow Kid. Imagínense lo impactante que fue en su momento Yellow Kid. Richard Felton Oakad es el creador de este cómic, no solamente hizo esto, sino que además fue el creador de aquí lo tengo anotado, se me van los datos. Ya, se llama Buster Brown. Voy a colocar la imagen ya mejor, ¿para qué? Ya. Ahí está la Buster Brown, su otra tira cómica y la otra se llamaba Poor Little Mouse, que es de 1901. Buster Brown entre 1902 y 1905. Esa se publicó en la revista New York American, ¿ya? Con este invento de hacer una viñeta, un cuadro, antes era uno solo, acuérdense. Todo esto de dibujantes anteriores, David Kunstler, Pedro Porcel, otros tipos anteriores, hacían una sola viñeta y contaban como los chistes de Silver. Voy a buscar un chiste de Silver y lo voy a poner. ¿Ya? Voy a colocarlo ahí. Así eran los chistes de Silver. Eso no era un cómic. Porque el cómic es un arte secuencial. A ver, vamos a. Traje aquí material. Aquí tengo Wolverine número 1, que es de año 2000. No me acuerdo. Abre la etapa Marvel Now, ya. No es tan viejo. Y se dan cuenta, esto es arte secuencial porque sigue. Mira, un ejemplo nomás, mira. Fíjense bien. Primera viñeta. Va Wolverine ahí golpeando a gente. Segunda viñeta. Pero rayos. Sigue acá, sigue. Tú tienes que seguir la secuencia. Por eso se llama arte secuencial. Esta es la gracia del cómic. No el cómic book. Acuérdense que en un video anterior vimos el formato de cómic. ¿Ya? Comic book es este que es un carapita, ¿ya? Pero la gracia del cómic en general es que es arte secuencial, es un dibujo seguido de otro dibujo, seguido de otro dibujo, en viñetas que van contando una historia. Antes del Yellow Kid no pasaba eso, era una sola ilustración y se acabó. Después de Yellow Kid, ya que fue el gran invento, que fue el gran precursor, no es que él haya dicho, ¿sabes qué? Ya voy a inventar, sino que quiso innovar, no tenía mucho espacio. Quería contar otra historia, quería contar otra cosa y empezó a ilustrar. Había ilustradores, en diarios ya se publicaban chistes. Por eso caricaturas, ilustraciones. Perdón. Pero así como. Mira, aquí está el tapiz de. Ah, lo voy a dejar ahí. Ese es el tapiz de. Es un fragmento del tapiz de Pausa. No sé. Pero ese vendía siendo como un poco aquí comenzó todo, ¿ya? Los cómics de superhéroes, para que sepan ustedes que ya somos todos fanáticos de superhéroes, Wolverine, X-Men, ¿cierto? Mira, acá tengo los bebé X. Los cómics de superhéroes son algo así como el 10% de la oferta total. Van a decir, pero ¿cómo si Marvel vende el 38% y DC vende el 36%? Si somos los dos. Sí, pero es solamente lo que se hace en Estados Unidos. Se hacen cómics en México, se hacen cómics en Argentina, se hacen cómics en toda Europa, en Japón, cómics Made in esos lugares, ¿ya? Y solamente lo que es superhéroe representa algo así como el 10% de toda la oferta. Hay cómics para adultos, hay cómics de humor. Condorito es un cómic de humor, ¿ya? No es superhéroe. Gaturro es un cómic de humor, ¿ya? Hay cómics de ciencia ficción, hay cómics de aventura, hay cómics políticos, hay cómics feministas, hay cómics machistas, satánicos,
pornográfico, gore, hay de terror, hay de todo. Entonces, los cómics de superhéroes son solamente como el 10% de la oferta total. En Europa, el cómic es un arte, no es una industria como Estados Unidos. Imagínense, en Francia, en Bélgica, los belgas son una máquina de hacer cómics. Bueno, ¿para qué vamos a nombrar cómics belgas? Hay por montón. Tintín, es verga. Spirou, una infinidad de cómics que no son de superhéroes. 10%. Entonces el cómic no nace con Superman, señores. No, el cómic no nace con él. El cómic nace, ya lo sabemos, en 1895, gracias a Richard Felton Outlaw, que inventó las viñetas. Antes de él hubieron mucho, pero no era cómic, no era arte secuencial. Bueno, esta es una pequeña pincelada, chicos, para dar puntapié a este recuento, a esta revisión de grandes, grandes cómics. Ya sabemos cómo se origina, de dónde vienen las ideas de hacer cómics, de contar, de narrar con imágenes, ¿cierto? Historia. Ahora vamos a empezar a hablar, porque vamos a enfocar esto para el lado del cómic superhéroe. Yo no leo ni siquiera Lincoln, Duna, no, nada. Se he tirado para los cómics superhéroes. Tengo ahí por ahí Mouse, que me encantó. Pero el resto es todo superhéroe. Así que vamos a hacerlo enfocado por ese lado. Esa es una pequeña pincelada, como les dije. Ya en el siguiente video vamos a irnos de lleno al origen de los cómics con el Action Comics número 1 y el inicio de la Edad Dorada. Vamos a hablar un poquito también de lo que es el pulp, ¿ya? Que fue gracias al pulp. Bueno, ahí lo vamos a ver. Bueno, eso es por el día de hoy. Le agradezco estos pequeños minutos de atención. Y como les digo siempre, nos vemos, nos escuchamos y nos hablemos en una siguiente ocasión. Chau, chau.